Es hora de revisar la data, los números, cómo marcha el nivel de expectativa con respecto al voto en los Estados Unidos. Quiero dejar en claro que hemos explicado con rigor y de un modo crítico lo que está pasando con estas encuestas. De todos modos, apartarse de la información nunca es el remedio para ninguna enfermedad. Es mejor poder corregir una información que ignorar toda la información. Por eso, aunque mucha gente no confíe o no crea, hay que atender lo que están diciendo los principales modelos de encuesta en los Estados Unidos un día antes de las elecciones generales. Lo bueno que tiene esto es que estos modelos mueren hoy. Hoy se acaba todo este pronóstico y mañana se concretan los resultados. Previsiones electorales. ¿Qué están diciendo los números? Voy a mi pizarra interactiva. Esta es la actualización de las previsiones electorales. De esto está hablando la cadena ABC como una fuente que ha estado trabajando esta información de un modo bastante dudoso. Hay otra encuesta bien importante acerca del manejo de estas cadenas. ABC, NBC y CBS tienen un récord enorme de haber trabajado el mayor porciento de información negativa en contra del candidato republicano. Lo han hecho en sus noticieros de máxima audiencia durante el último periodo de tiempo. Es absolutamente desbalanceado lo que han hecho en cuanto a la revisión del mensaje que se transmite en los espacios informativos. Esto genera una violación de la ley de comunicaciones que establece que debe haber un balance y un nivel de oportunidad en igual medida para ambos candidatos. Sin embargo, estas siglas ABC, a la cual puede sumarle NBC, a la cual puede sumarle CBS, han incumplido con este panorama. Ellos están dando, a pesar de los pesares en su actualización de las previsiones electorales, un dominio de 53 a 46 a favor del candidato republicano. Además, esto parte de una base que analiza este pronóstico, que se trata del colegio electoral y de todos los procesos y las aportaciones que da cada estado. Se está diciendo, según el margen que se analiza para la victoria, que el estado de Pensilvania, que da 19 votos electorales, está concediendo una prevalencia mayor para los republicanos. En Nevada hay una discusión bastante pareja. Estamos hablando de un crecimiento por parte de los republicanos de 0.4, lo cual queda todo por debajo del margen, pero le daría a los republicanos de momento la prevalencia y los 6 escaños que concede al colegio electoral Nevada. Wisconsin concede 10. En el caso de Wisconsin, los demócratas tendrían un dominio de 0.7%. En el caso de Michigan, dice esta prevalencia, Michigan tendría a los demócratas con un 0.8. Carolina del Norte volvería a ser un dominio de los republicanos, concede 16 votos al colegio electoral y tendría los republicanos un dominio sobre los demócratas de 1.5. Lo mismo prácticamente está pasando en Georgia.
Georgia concede 16 votos electorales y los republicanos estarían ganando con un 1.7%. Finalmente, Arizona, que es donde dicen los expertos que está más sólido el tema de los republicanos, concede 11 puntos al colegio electoral y estarían los republicanos con una ventaja del 2.5%. O sea, si este pronóstico se suma a través del resultado del colegio electoral, veríamos aquí que los demócratas solo tendrían una mayoría en los estados de Wisconsin y Michigan. Pero esta mayoría no es ni siquiera de un punto. En el caso de los estados de Pensilvania y Nevada, la mayoría republicana sería de 0.4. En el caso de otros estados como Carolina del Norte, Georgia y Arizona, la supremacía republicana sería de 1.5, 1.7 y 2.5. Si usted analiza esta data como propia, se encuentra con que el único de estos estados que supera los dos puntos es el estado de Arizona, donde único los republicanos, según los números, están ganando por 2.5. Es en Arizona. En el resto de los estados, tanto demócratas como republicanos, según sea el caso, tendrían un estimado pírrico que muchas veces no llega ni a medio punto, como es Pensilvania, como es Nevada, como es Wisconsin, como es Michigan. Un punto y medio lo consiguen previsiblemente los republicanos en Carolina del Norte, donde tienen 1.5. El margen de error básico de todo este proceso es de más o menos 2 puntos. El único estado que supera los 2 puntos y que se ve claramente firme en este estimado es Arizona, con un 2.5. Por lo tanto, todos los demás estados, entiéndase, Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin, Nevada y Pensilvania, están dentro del margen de error. Ese margen de error hace que prevalezca la tendencia a ver a ambos candidatos empatados, al menos en este modelo de encuestas. Este resultado que ustedes están viendo aquí, de un candidato republicano ganando 287 puntos el colegio electoral frente a una candidata demócrata que solo alcanza 251, sería en el escenario de que esta previsión que está aquí pegada mayormente al margen de error, se cumpla al dedillo. Si esto no se cumple, tal cual dice aquí, cuyo margen es de medio punto como promedio, entonces todo este resultado obviamente podría cambiar y convertir toda esta data en otro tipo de informe. Así que esto está muy apretado, al menos en estos resultados, y se está viendo claramente qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué más tenemos? Bueno, la encuesta en otros estados está dando resultados impresionantes, porque todo el mundo está básicamente hablando de los estados bisagra. Y podría haber otros estados que cambien de tendencia. Hay que revisar el resto de los estados. Aquí se está hablando de Nuevo México. En Nuevo México, Kamala estaría ganando 49.6 a 44.7. En la carrera para el Senado estaría ganando el demócrata en esta contienda. Está ganando el Partido Demócrata 50.2 a 48.5. O sea, aquí
Este 49 a 44 hace que haya un más 4.9 en el estado de Nuevo México. Por lo tanto, apegados a esta data, lo más concreto es que este estado sea un estado que puedan adjudicarse los demócratas. ¿Qué más dicen las encuestas? Fíjense en esto. Aquí hay una encuesta de lo que está ocurriendo ya en los estados en los que aparecería un dominio demócrata. Aquí se está hablando de que Michigan, Wisconsin y Pensilvania quedarían en manos de Kamala Harris. O sea, esto quedaría de esta manera: 51 a 47, 51 a 47 y el muy apretado estado de Pensilvania, 50 a 49. Ganar Pensilvania le daría un gran aire a Kamala Harris, porque esto es un estado poderoso e importante. Los numerólogos, los expertos en estas estadísticas, dicen que si Kamala pierde Pensilvania, lo más probable es que pierda ya la elección general de mañana. Sin embargo, el candidato Trump puede permitirse perder Pensilvania y aún así ganar la elección. La que no puede permitirse perder Pensilvania es la candidata demócrata. Aquí en esta previsión estaría ganando Michigan, Wisconsin y también Pensilvania. ¿Qué más dicen los números? Bueno, esta es otra encuesta hecha en otro grupo de estados de los cuales se habla menos. Por ejemplo, en el estado de la Florida es obvio, por lo visto según esta estadística, que el candidato republicano ganaría 52 a 46. Minnesota quedaría en manos demócratas 53 a 45. Virginia quedaría en manos demócratas 52 a 46. Missouri quedaría en manos republicanas 56 a 41. Washington, D.C. quedaría en manos demócratas 57 a 41. New York quedaría en manos demócratas 58 a 42. New Jersey quedaría en manos demócratas 58 a 41. Y California quedaría en manos demócratas 65 a 32. Este es el resumen de algunos estados, cómo están cerrando la previsión del ciclo electoral. ¿Qué más dicen estos números? Bueno, aquí hay una encuesta de seguimiento de las elecciones generales. Este es el Political Pool, que está diciendo que Trump estaría liderando por un punto el promedio general de las encuestas con respecto a Kamala. Political Pool dice que Trump gana 49 a 48. Tendría un más uno. Tiene un punto por encima, según esta encuesta que también es de hoy y que tiene todo este resumen que estamos viendo acá abajo, con los gráficos, los ascensos y los descensos que han tenido los candidatos. El mayor pico de aceptación que ha tenido Kamala es de un 50% según Political Pool. Luego ha ido descendiendo a 49, a 48, y se ha mantenido entre un 47 y algo y un 48%, y se mantiene aquí con un 48%. El pico más alto que ha tenido el republicano es de un 49%, un 49.3 aproximadamente. Tuvo un descenso como parte del periodo de la luna de miel de Kamala con las encuestas, bajó al 48, bajó al 47. Aquí está el periodo de
el 47 del candidato republicano, que ha ido en un franco ascenso hasta posesionarse de este 49%, que es el que se está reflejando el día de hoy prácticamente. Esto llegó hasta ayer, estamos hablando de 49 a 48. ¿Qué más? Esta interactiva está hablando sobre la encuesta final que se hizo para Carolina del Norte. North Carolina está diciendo que Trump debería ganar 50 a 48. Le está llevando 2 puntos a Kamala Harris. En el caso de la contienda para la gubernatura en Carolina del Norte, fíjense cómo los demócratas llevan la ventaja aquí, 55 a 40. Estarían aventajando prácticamente por 15 puntos. Estaría esto muy difícil de ser cambiado como parte de esta contienda. 55 a 40. Estoy hablando de Carolina del Norte. ¿Qué más tengo en cuanto a los datos? El New York Times está hablando, por otro lado, de otros números. El New York Times dice que Carolina del Norte, contrario a lo que han dicho otras encuestas hasta este momento, estaría siendo dominado por la candidata Kamala Harris por un 48%, mientras que el candidato republicano obtendría un 46%. Por eso es este más 2 de Kamala. Tendría 2 puntos por encima de lo conseguido por el candidato Trump. Esto sería 48 a 46. ¿Qué más tenemos en cuanto a las encuestas? Bueno, esta es una encuesta del estado de la Florida, una encuesta sobre la victoria final. En el estado de la Florida se está diciendo que el candidato Trump estaría ganando por un 51.2%, aventajando a la candidata demócrata con 4.3, o sea, superando el 46%. 0.9 que alcanzaría ella en Florida como estado. En el caso de la elección al Senado, el senador Rick Scott retendría su escaño en el Senado con un 51.1%, aventajando en 4.5 a Murkassel Powell, que obtendría un 46.6. Entiendo perfectamente el nivel de irregularidad que generan todas estas encuestas, el nivel de discusión y de análisis. Usted puede creer o no en las encuestas. Yo no puedo sustraerme de toda esta información porque son elementos importantes para que usted saque su propia conclusión, para que usted tome lo que le aporta y deseche lo que no le sirve de nada. Lo más importante sería ir a votar mañana, si aún no lo ha hecho, porque su voto verdaderamente es el único que puede cambiar todas estas estadísticas. Hago otra pausa, ya regreso.